Este sábado vamos a conocer a Matías Sánchez Chiel con su joyería Jaguara. De ahí nos vamos a ir a Carlos Paz. Vamos a hablar y vamos a conocer el emprendimiento de Brenda. Cake House se llama, son galletas sin azúcar. Y seguimos por la ruta y vamos a La Falda y conversamos con Juan Mercado, que nos muestra su carpintería. Y después hacemos una vuelta por Oncativo y conocemos Salames Monier con su dueño Roberto Monier y familia, y terminamos en la carnicería de Fernando. Llegó el toque de sabor que estabas esperando. Nueva untable cheddar de Manfrey. Auténtico sabor cheddar. ¡Riquísimo! ¡Probalo! Manfrey, eso que te gusta. Matías Sánchez Chiel descubrió su vocación y su pasión por la joyería a los 15 años. Hoy tiene 25. Tiene su propia joyería y vende por la web. Me llamo Carlos Matías Sánchez Chiel, tengo 26 años, me dedico a la orfebrería desde los 15 años. A los 15 años arranqué en esta misma aula a aprender orfebrería junto con 10 colegas hoy en día. Gracias a Dios pude ser una de las primeras camadas de los nuevos joyeros de acá de Córdoba. Siempre me dediqué a esto, digamos, es lo único que he trabajado en mi vida. Nunca he sido en relación de dependencia. Entonces algo que me cuesta un poco soltar, y yo creo que en un futuro me costaría soltar también. Decidí armar mi propia marca. Yo tenía mi marca anterior que era mi nombre, no más. Entonces decidí, mi ambición es ser un poquito más grande que una sola persona trabajando en este oficio o en esta, justamente en esta marca. Entonces ahí decidí cambiar el nombre, poner nombre Jaguara y comenzar a armar mi pequeño emprendimiento con vistas a una gran empresa. Las alhajas las joyas que yo vendo no son simplemente joyas o objetos de un metal determinado, sino que son tiempo de diseño, tiempo de trabajo, horas de dedicación. Y cada pieza que yo fabrico tiene un pedacito de mí, y eso es lo que trato de transmitirle a cada cliente y a cada persona que adquiere esta joya, de decirle que es una parte de mí que él lo va a poder disfrutar y también va a ser una parte de él en un futuro, porque cada joya que yo hago son muy duraderas y terminan contando historias y terminan teniendo un valor sentimental, aparte de ser simplemente un trozo de metal trabajado. Yo vendo en Instagram, ahora tenemos un Instagram, tenemos Facebook, nos pueden encontrar como Jaguara Joyas. Hago mucha venta a través de WhatsApp y en muy poco tiempo vamos a tener una página web bien armada con todos los productos y con envío a todo el país. El consejo que yo le daría a algún emprendedor es que si tiene un sueño y un objetivo, que le ponga esfuerzo, empeño y mucho aprendizaje y capacitación para poder lograr sus objetivos. Yo hice una capacitación con la gente del Ministerio de Promoción y Empleo, el plan de negocios en específico, donde me han guiado y me han orientado mucho en lo que es desarrollo de negocio y cómo hacer para crecer en mi emprendimiento. Nunca paró Matías, siempre siguió capacitándose, siempre siguió generando nuevos cursos. No solo vende por la web, sino que también da clases de joyería y orfebrería. Tiene solo 25 años. Nunca bajó los brazos.